¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? ¿Y tú que lo tienes tan cerca, qué esperas? Vive todo el año la aventura, la cultura y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Chiapas, cada fin de semana una nueva ruta por recorrer. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. Membresía Diario de Chiapas. Grandes beneficios en un solo espacio. Obtén ya tu membresía en nuestros módulos de atención a clientes. Plaza Las Américas, Plaza Mirador, Galerías Boulevard y Soriana Poliforum. Diario de Chiapas, la verdad impresa. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicio. Farmacias del Ahorro, Tiendas Extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en Internet. Las grandes noticias están en el Diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, Nacionales, Opinión, Boga, Arte y Espectáculos, Clasificados. Búscalo en Farmacias del Ahorro, Tiendas Oxxo y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio, diariodechiapas.com. En el diariodechiapas.com tú eres quien más nos importa, por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida, acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas, transmisiones especiales, versión móvil, hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. Diariodechiapas.com, siempre a la vanguardia. En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, identifica en tu comunidad zonas con laderas pronunciadas, grietas, árboles en pendientes, paredes inclinadas o con hundimientos. En caso de ser necesario, acude a tu refugio temporal y avisa a tu unidad de protección civil. Piensa, la protección civil la inicias tú. Gobierno de Chiapas. ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? Y tú que lo tienes tan cerca, ¿qué esperas? Vive todo el año la aventura, la cultura y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Chiapas, cada fin de semana una nueva ruta por recorrer. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. Restaurante Hong Kong. Ven a probar nuestra gran variedad de platillos y especialidades con el Chow Fan Hong Kong y camarones al estilo Hong Kong, con atención de primera clase. Contamos con espacio privado para 15, 20 y 60 personas en un ambiente totalmente familiar, televisión con los mejores eventos, internet inalámbrico, amplio estacionamiento y área de juegos para niños. Te esperamos en Boulevard Belisario Domínguez 2238. Reserva los teléfonos 60-297-12 y 61-520-00. Restaurante Hong Kong, una parte de China en Chiapas. ¿Ya conoces la capital de la aventura? Ven a Chiapas, descubre la naturaleza como nunca antes. Desde deportes extremos para los más aventados, hasta las más hermosas y tranquilas caminatas. ¿Cómo ves? Por esto y mucho más, Chiapas es la capital de la aventura. Conoce Chiapas, vive Chiapas, conviértete en un embajador por Chiapas. Roberto Álvarez Lizo. Yo me comprometí contigo a ser un diputado cercano y de resultados. Por eso, con todo mi corazón, he estado aquí trabajando para ti, impulsando tus gestiones a través de nuestras casas de la gente, leyes para tu beneficio y un presupuesto histórico para Chiapas y nuestra región. En este tiempo hemos demostrado que trabajando contigo y con el liderazgo del gobernador Sabines, avanzamos con resultados para ti. Con la fuerza de la gente, vamos para adelante. Membresía Diario de Chiapas. Grandes beneficios en un solo espacio. Obtén ya tu membresía en nuestros módulos de atención a clientes. Plaza Las Américas, Plaza Mirador, Galerías Boulevard y Soriana Poliforum. Diario de Chiapas, la verdad impresa.
No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicio. Farmacias del Ahorro, Tiendas Extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en Internet. Las grandes noticias están en el Diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, Nacionales, Opinión, Boga, Arte y Espectáculos, clasificados. Búscalo en Farmacias del Ahorro, Tiendas Oxxo y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio, diariodechiapas.com. En el diariodechiapas.com tú eres quien más nos importa, por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida, acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas, transmisiones especiales, versión móvil, hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. diariodechiapas.com, siempre a la vanguardia. En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, identifica en tu comunidad zonas con laderas pronunciadas, grietas, árboles en pendientes, paredes inclinadas o con hundimientos. En caso de ser necesario, acude a tu refugio temporal y avisa a tu unidad de protección civil. Piensa, la protección civil la inicias tú. Gobierno de Chiapas. ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? Y tú que lo tienes tan cerca, ¿qué esperas? Vive todo el año la aventura, la cultura y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Chiapas, cada fin de semana una nueva ruta por recorrer. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. Restaurante Hong Kong. Ven a probar nuestra gran variedad de platillos y especialidades con el Chow Fan Hong Kong y camarones al estilo Hong Kong, con atención de primera clase. Contamos con espacio privado para 15, 20 y 60 personas en un ambiente totalmente familiar, televisión con los mejores eventos, internet inalámbrico, amplio estacionamiento y área de juegos para niños. Te esperamos en Boulevard Belisario Domínguez 2238. Reserva los teléfonos 60-297-12 y 61-520-00. Restaurante Hong Kong, una parte de China en Chiapas. ¿Ya conoces la capital de la aventura? Ven a Chiapas, descubre la naturaleza como nunca antes. Desde deportes extremos para los más aventados, hasta las más hermosas y tranquilas caminatas. ¿Cómo ves? Por esto y mucho más, Chiapas es la capital de la aventura. Conoce Chiapas, vive Chiapas, conviértete en un embajador por Chiapas. Roberto Álvarez Lizo. Yo me comprometí contigo a ser un diputado cercano y de resultados. Por eso, con todo mi corazón, he estado aquí trabajando para ti, impulsando tus gestiones a través de nuestras casas de la gente, leyes para tu beneficio y un presupuesto histórico para Chiapas y nuestra región. En este tiempo hemos demostrado que trabajando contigo y con el liderazgo del gobernador Sabines, avanzamos con resultados para ti. Con la fuerza de la gente, vamos para adelante. Membresía Diario de Chiapas. Grandes beneficios en un solo espacio. Obtén ya tu membresía en nuestros módulos de atención a clientes. Plaza Las Américas, Plaza Mirador, Galerías Boulevard y Soriana Poliforum. Diario de Chiapas, la verdad impresa. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicio. Farmacias del Ahorro, Tiendas Extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en Internet. Las grandes noticias están en el Diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, Nacionales, Opinión, Boga, Arte y Espectáculos, clasificados. Búscalo en Farmacias del Ahorro, Tiendas Oxxo y Modelo Plus. Diario de Chiapas.
Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. diariodechiapas.com. En el diariodechiapas.com tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas. Transmisiones especiales. Versión móvil. Hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. diariodechiapas.com. Siempre a la vanguardia. En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, identifica en tu comunidad zonas con laderas pronunciadas, grietas, árboles en pendientes, paredes inclinadas o con hundimientos. En caso de ser necesario, acude a tu refugio temporal y avisa a tu unidad de protección civil. Piensa, la protección civil la inicias tú. Gobierno de Chiapas. ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? Y tú que lo tienes tan cerca, ¿qué esperas? Vive todo el año la aventura, la cultura y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Chiapas, cada fin de semana una nueva ruta por recorrer. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. Restaurante Hong Kong. Ven a probar nuestra gran variedad de platillos y especialidades con el Chow Fan Hong Kong y camarones al estilo Hong Kong, con atención de primera clase. Contamos con espacio privado para 15, 20 y 60 personas en un ambiente totalmente familiar, televisión con los mejores eventos, internet inalámbrico, amplio estacionamiento y área de juegos para niños. Te esperamos en Boulevard Belisario Domínguez 2238. Reserva los teléfonos 60-297-12 y 61-520-00. Restaurante Hong Kong, una parte de China en Chiapas. ¿Ya conoces la capital de la aventura? ¡Woo! Ven a Chiapas, descubre la naturaleza como nunca antes. Desde deportes extremos para los más aventados, hasta las más hermosas y tranquilas caminatas. ¿Cómo ves? Por esto y mucho más, Chiapas es la capital de la aventura. Conoce Chiapas, vive Chiapas, conviértete en un embajador por Chiapas. Roberto Álvarez Lizo. Yo me comprometí contigo a ser un diputado cercano y de resultados. Por eso, con todo mi corazón, he estado aquí trabajando para ti, impulsando tus gestiones a través de nuestras casas de la gente, leyes para tu beneficio y un presupuesto histórico para Chiapas y nuestra región. En este tiempo hemos demostrado que trabajando contigo y con el liderazgo del gobernador Sabines, avanzamos con resultados para ti. Con la fuerza de la gente, vamos para adelante. Membresía Diario de Chiapas. Grandes beneficios en un solo espacio. Obtén ya tu membresía en nuestros módulos de atención a clientes: Plaza Las Américas, Plaza Mirador, Galerías Boulevard y Soriana Poliforum. Diario de Chiapas, la verdad impresa. No busques más, estamos en las mejores tiendas de autoservicio: Farmacias del Ahorro, Tiendas Extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en internet. Las grandes noticias están en el Diario de Chiapas. Metrópoli, estado, nacionales, opinión, boga, arte y espectáculos, clasificados. Búscalo en Farmacias del Ahorro, Tiendas Oxxo y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. diariodechiapas.com. En el diariodechiapas.com tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas. Transmisiones especiales. Versión móvil. Hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. diariodechiapas.com. Siempre a la vanguardia. En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, identifica en tu comunidad zonas con laderas pronunciadas, grietas, árboles en pendientes, paredes inclinadas o con hundimientos. En caso de ser necesario, acude a tu refugio temporal y avisa a tu unidad de protección civil. Piensa, la protección civil la inicias tú. Gobierno de Chiapas.
¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? ¿Y tú que lo tienes tan cerca, qué esperas? Vive todo el año la aventura. La cultura. Y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Chiapas, cada fin de semana una nueva ruta por recorrer. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. Restaurante Hong Kong. Ven a probar nuestra gran variedad de platillos y especialidades con el Chow Fan Hong Kong y camarones al estilo Hong Kong, con atención de primera clase. Contamos con espacio privado para 15, 20 y 60 personas en un ambiente totalmente familiar, televisión con los mejores eventos, internet inalámbrico, amplio estacionamiento y área de juegos para niños. Te esperamos en Boulevard Belisario Domínguez 2238. Reserva los teléfonos 60-297-12 y 61-520-00. Restaurante Hong Kong, una parte de China en Chiapas. Esto es Chiapas a Diario, un espacio informativo del Diario de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Coutinho. Experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a Diario, la escena global de la información. Buenas tardes, estamos dando inicio a una emisión más de Chiapas a Diario, transmitiendo desde la cabina del Diario de Chiapas a través de nuestro portal electrónico www.diariodechiapas.com, así como de las estaciones que en este momento se enlazan con nosotros. Vamos de lleno con la información más trascendente en este mediodía. El Instituto Federal Electoral considera proteger a todos los candidatos en el 2012. El presidente consejero Leonardo Valdés señaló que ante la violencia en el país, cada instituto electoral analiza la posibilidad de brindar protección a los aspirantes a algún cargo de elección popular. En otro tema, la pelea por la presidencia de la República está entre el PRI y el PRD. Esto lo declara Jesús Zambrano, el líder nacional del Sol Azteca. Dijo que Cordero debería decir qué va a ofrecer, sobre todo cuando él fue quien operó la política económica que no resolvieron los problemas de falta de crecimiento en el país. En otra información, ya a unos días de que se lleve a cabo el proceso electoral en Michoacán, el asesinato del alcalde de La Piedad enciende focos rojos para este proceso electoral. Se manifiesta que habían seis zonas de riesgo en el estado de cara a las elecciones. A pesar de que el municipio de La Piedad había actividad reciente de sicarios, ahora con el asesinato el día de ayer de Ricardo Guzmán, lo incluyen en la lista. Saludo a quienes el día de hoy me acompañan en cabina. Jorge Enrique Hernández Aguilar, buenas tardes. Tenemos oportunidad de estar con un poco de ocio, pues tuvimos oportunidad de leer un pequeño ensayo de Stefan Hessel que se llama Indignaos, que ha sido motivo para alentar los movimientos de los jóvenes en Europa, sobre todo en España y Francia. Este documento de apenas en un librillo de 30 páginas, hace una reflexión de una generación adulta, una generación joven, sobre la necesidad de mantener una indignación y no un estado de indiferencia. Me parece muy interesante algunas cosas que dice. ¿Alguno se atreverá a decirnos que el Estado no puede afrontar los gastos de estas medidas para conciudadanos nunca más? Pero ¿cómo puede existir hoy una falta de fondos para apoyar y extender estas conquistas si la producción de riqueza ha aumentado considerablemente desde el periodo de la liberación, cuando Europa estaba en ruinas? Al contrario, el problema es el poder del dinero, tan opuesto por la resistencia. Nunca ha sido mayor, insolentes, egoístas, con sus propios sirvientes en las altas esferas del Estado. Los bancos privatizados de nuevo han probado estar más preocupados de sus dividendos y de los altos sueldos de sus líderes que del interés general. Esta disparidad entre los más pobres y los más ricos nunca había sido tan grande, ni amasar fortunas y la competición tan incentivado. El motivo básico de la resistencia fue la indignación.
Nosotros, los veteranos de los movimientos de resistencia y de las fuerzas de combate de la Francia Libre, llamamos a la generación joven a vivir, transmitir el legado de la resistencia y sus ideales. Les decimos, tomen nuestro lugar, indígnense. Los líderes políticos, económicos e intelectuales y la sociedad no tienen que ceder ni permitir la opresión de una dictadura internacional real o de los mercados financieros que amenazan la paz y la democracia. Les deseo a todos, a cada uno de ustedes, que tengan sus propios motivos de indignación. Es invaluable. Cuando alguien te indigna, así como me indignaba por el nazismo, la gente se vuelve militante, fuerte y comprometida. Ellos se unen en este momento histórico y los grandes momentos de la historia deben continuar gracias a cada individuo. Y este momento conduce a más justicia, más libertad, pero no a esa libertad ilimitada del zorro en el gallinero. Los derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 son justamente eso, universales. Si te encuentras con un desfavorecido, siente pena por él, pero ayúdale a conquistar sus derechos. Bueno, este librillo, librillo no con desprecio ni con menosprecio, sino por su tamaño, nos dice, es verdad que las razones para estar indignados pueden verse hoy menos claramente relacionadas o el mundo se ha vuelto demasiado complejo. Dice, lo peor de las actitudes que pueden tener los jóvenes es la indiferencia. Decir, no puedo hacer nada contra eso, ya me las arreglaré para salir adelante. Por incluirte a ti mismo en esto, pierdes uno de los elementos que hacen al ser humano, la facultad de indignarse y el compromiso que es una consecuencia de lo primero. Ellos, los jóvenes, pueden desde ya identificar dos grandes desafíos nuevos. Uno, la gran brecha que existe entre los más pobres y los más ricos y que no cesa de crecer. Dos, los derechos humanos y el estado del planeta. Y ahí, ahí se las dejo para que lo lean, está en el internet, se llama Indignaus, es un texto de Stefan Hessel que habla pues de un posicionamiento que necesariamente deben tener no solo las nuevas generaciones, sino todas las generaciones frente a lo que está pasando en esta dictadura de la globalización, de los mercados y sobre todo de los grandes, de los grandes organismos financieros. Un caso concreto que está a punto de provocar el colapso en Europa y que va a repercutir en América es lo que está pasando con Grecia, ¿no? Donde se van a derrumbar todas las conquistas sociales, los derechos de los trabajadores, la educación gratuita y los organismos internacionales están planteando que para poder entregar un nuevo préstamo para que tenga solvencia Grecia en su presupuesto y pueda operar su vida normal en materia económica o por lo menos estabilizarla, necesita que aumenten los impuestos y bajen sobre todo las conquistas laborales de los trabajadores. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge Enrique. Armando Chacón, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gerardo. Muy buenas tardes, Jorge Enrique. Y muy buenas tardes a usted que como siempre nos hace el gran favor de acompañarnos. Y hoy 3 de noviembre ya pasaron los festejos de Todos Santos, ¿verdad? De aquí para adelante hasta la Navidad, Armando. De aquí para adelante, 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana, va a haber grandes festejos también en México y no sé qué día cae, pero los burócratas están viendo para ver si hacen otro puente largo. Pero bueno, vamos, ya estamos trabajando. Todo bien, gracias a Dios, ¿verdad? El saldo blanco que reportan en todos los lugares, pues significa que nos comportamos con orden. Dicen que algunos destinos turísticos como Palenque, San Cristóbal de las Casas estuvieron al 100%. Pero ya volviendo al tema que puso el maestro Jorge Enrique sobre los inconformes, pues no solamente en Europa hay inconformes, en América Latina los jóvenes inconformes. En México, ¿verdad?, ya en el norte del país se dio una represión contra los inconformes, pero también hay gran inconformidad no solamente de los jóvenes, sino también de todos los sectores sociales aquí en un tema que es como los abusos de la Comisión Federal de Electricidad. La inconformidad no es de ahorita, desde hace muchos años, pero está creciendo como una bola de nieve actualmente en Chiapas. Pues Tres Valles Valiente, también esa organización que está encabezando
protestas abiertas contra la Comisión Federal de Electricidad, también es una organización que están sumando miles de gentes. Aquí la Comisión Federal de Electricidad ha abusado no solamente de los domicilios, de las casas particulares, sino también ha abusado de los ayuntamientos. Esa situación de llegar en la noche a quitar la luz del alumbrado público y de los ayuntamientos, porque tienen adeudos, efectivamente, ¿verdad? Todos los ayuntamientos tienen adeudos por las malas administraciones anteriores que han dejado esas cargas, ¿verdad?, de económicas. Pero también los representantes de la Comisión Federal de Electricidad se niegan a negociar, ¿verdad?, abusan del cargo, quieren imponer su criterio y no hay arreglo. Pues recordemos que ya un presidente municipal se fajó los pantalones, el de Cacahuatán, ¿verdad?, y se declara, es el primer municipio que se declara en rebeldía contra la Comisión Federal de Electricidad, pero esto es apoyado por todos los pobladores. Ahí ya Cacahuatán no va a permitir que se corte la energía eléctrica ni de ningún lugar, comunidades, casas en la ciudad y menos del ayuntamiento y del alumbrado público. También en nuestro vecino estado de Tabasco, todos los ayuntamientos se declararon en rebeldía contra la Comisión Federal de Electricidad porque, a pesar de estar inundados y no tener luz, dicen que hace 8 días le llegó su recibo a cada uno por el consumo de energía eléctrica y que va inflado. Imagínate nada más, esas casas que están en el agua, ¿verdad?, tienen que pagar una luz que no han consumido. En todos los municipios encabezados por el presidente municipal de Villahermosa, todos los presidentes municipales se han declarado también ya en rebeldía contra la Comisión Federal de Electricidad. O sea que la inconformidad crece cada día más y se ha demostrado con todos los recibos de un día, de un mes para otro o de un bimestre para otro. Te elevan al 100% o 200% el consumo de energía eléctrica, vas tú a las oficinas de Profeco, pues simple y sencillamente te canalizan hacia una oficina que tiene ahí la Comisión Federal de Electricidad, un representante de la Comisión Federal de Electricidad, y lo único que hace este bendito hombre es convencerte de que tú has consumido esa energía, que el recibo es correcto, que ellos no, aunque dicen no han cambiado más cosas, son las mismas. ¿Cómo es posible que de un bimestre a otro pues me suban 100% o 200% el consumo de la energía eléctrica? Y no hay nada que los haga cambiar de opinión, de decir que van a analizar, te dicen aquí, todo el historial demuestra eso, vamos a cobrar. Por eso la inconformidad de la gente. Por eso, imagínense en las comunidades rurales donde tienen una casita, donde tienen pues, quizá un refrigerador, una televisión, ¿verdad?, y 3-4 foquitos, ¿verdad?, pues los obligan a pagar 1,000 pesos bimestrales, 500 pesos mensuales. Es injusto, la verdad es injusto lo de la Comisión Federal de Electricidad. Y me da gusto decir que nuestros legisladores locales por fin han alzado la voz contra la Comisión Federal de Electricidad exigiendo tarifas justas para Chiapas. Tenemos 4 hidroeléctricas en Chiapas que generan un montón de energía eléctrica y esa energía eléctrica, Comisión Federal de Electricidad la vende a la mayor parte del país y algunas partes de Centroamérica. Comisión Federal de Electricidad no paga impuesto predial a Chiapas por las presas, pero eso sí cobra exorbitantes tarifas, ¿verdad? Y además inflan el consumo. En el norte del país, una casa que tiene una habitación, que tiene climatizado todo su casa, ¿verdad? Paga menos luz que nosotros. ¿Por qué? Pues porque allá tienen tarifas preferenciales. Esto es, yo siento, ¿verdad?, que hay que impulsar esa inconformidad. Bien, hay que ir a comisión, a Profeco, levantar una queja y luego empezar a llevar firmas al Congreso del Estado para que nuestros legisladores tengan elementos y seguir exigiendo a la Comisión Federal de Electricidad una tarifa justa para Chiapas. Ya el presidente de la mesa del Congreso, que es
Zoé Robledo, el presidente de la coordinación de la Junta de Coordinación Política del Congreso, que es Juan Aquino, ya se reunieron con el titular de la Comisión Federal de Electricidad. Parece, ¿verdad?, que se va a analizar eso, pero necesitamos nosotros impulsar nuestras quejas para que Comisión Federal de Electricidad acepte que de Chiapas saca la mayor parte de la energía eléctrica, que la vende, le da buenos recursos y que, sin embargo, a nosotros no tenemos tarifas preferenciales, al contrario, nos cobran un elevado consumo de energía eléctrica. Yo no me atrevería a pensar que algo diferente va a pasar de lo que ha pasado, ¿no? A esto se refiere precisamente este autor, ¿no? Que hay que indignarse, ¿no? Pero indignarse no nada más para después decir, bueno, finalmente no pasa nada y como no pasa nada, pues yo sigo pagando lo que me imponga la comisión. Indignarse significa que la gente presente sus quejas, presente sus solicitudes para la intervención de los congresistas del Estado. Eso es indignarse, pues darle una acción a la situación, a buscar una propuesta de salida. Desde luego los chiapanecos tenemos experiencia de que las mesas no sirven para nada y que los tratos y las negociaciones en Profeco tampoco sirven para nada. Y hasta podría decir que si seguimos pensando en que nada sirve para nada, pues todas las gestiones que se vayan a hacer, pues no pasarán eso de ser gestiones. Sin embargo, apostemos a que algo vaya a pasar. ¿Qué es lo que demandan los chiapanecos? La revisión de sus montos tarifarios, es decir, que consideren a Chiapas de otra manera. Así como consideran a muchas entidades del norte del país, así como consideran incluso a Tabasco, así como consideran a Veracruz, a algunas comunidades, sí, tenemos nosotros esa, nosotros no somos hijos de otra patria más que la mexicana y aspiramos a tener un trato igualitario. ¿Por qué la Comisión Federal de Electricidad tiene otro trato para otras entidades y no para Chiapas? Los chiapanecos estamos esperando una respuesta, no mesas. Las mesas simplemente son para distraer, para entretener y para ampliar, ¿no? Y al final de cuentas, todo se reduce a que no fue posible porque ya pasó el tiempo. La gente se aburre también. En las pasadas mesas, si no es el gobierno del Estado que asume una posición de apoyo con un subsidio extraordinario, pues no hubiera pasado nada, ¿eh? Pero la Comisión Federal de Electricidad no quiere sacrificar ni siquiera una toma de decisiones. Bueno, ¿y por qué a Chiapas se le castiga? Es lo que no preguntamos. Por eso, ¿verdad? Pues ya hay un gran inconforme, hablando de inconforme, ya hay un gran indignado, ¿verdad? Que es el municipio de Cacahuatán, que ya se declara en rebeldía, ¿eh? Yo considero que ese ejemplo del presidente municipal de Cacahuatán va a ser seguido por algunos otros ayuntamientos que no les queda otra salida. Recordemos que lo que han hecho Comisión Federal de Electricidad contra los ayuntamientos de la Frailesca. Al mismo ayuntamiento de Villaflores llegaron de la noche a la mañana, una noche, y le cortaron la servicio luz al ayuntamiento. Y además, ¿verdad?, sin energía eléctrica no puedes dar bombeo de agua para dar servicio de agua potable. Y a otros no hay alumbrado público. Fíjate, Armando, el ayuntamiento estaba entregando las aportaciones para las personas de la tercera edad. Precisamente en ese momento cortaron la luz. Fíjate. Digo, nada más. Pero también perjudican a algunos clínicas que son oficiales, claro, ¿verdad? Les quitan la luz. Imagínate todo eso. Bueno, pues estas personas de la Comisión Federal de Electricidad son unos abusivos, ¿verdad? Y ya hay un ayuntamiento, ¿verdad?, indignado, ¿verdad?, a pesar de también de las tantas indignaciones de todos los chiapanecos por eso. Pero no están materializadas las molestias. Las molestias deberían de estar, por lo menos ahora que hay internet, pues mandar a su diputado local o a su diputado federal por lo menos un correíto diciéndole: estamos contigo en esta lucha. Que sirva como respaldo, ¿no?, a la lucha que vienen emprendiendo. Decimos, todos están enojados, pero nada más. No organizados. No, ni siquiera son capaces de hacer un correíto por el internet para decirle: diputado, interviene para que las cosas no estén tan mal, o mandar una carta o un telegrama. Si no, es igual como que como si no dijéramos nada, no queda ninguna constancia y el diputado tampoco se siente respaldado. A ver, va el diputado a hacer la gestión ante Antonio Vivanco, que es el director general de Comisión Federal de Electricidad, y Vivanco le dice: ¿cómo cuántos serán los indignados?
Pues mira, aquí traigo 6, 7, 8 o 50 indignados. A ver, dámelos. Vamos a irlos atendiendo y se acabó la historia. El problema no es de 40, 50. El problema es de revisión de las tarifas. Los montos tarifarios en Chiapas están muy altos. Eso es lo que tenemos que apoyar, pero tenemos que darle una acción ciudadana, ciudadana, que el diputado reciba en su correo: oye, diputado, tienes que intervenir porque mira, mi recibo me llegó de tanto y venía yo pagando tanto. No es posible que de repente se multipliquen los montos, ¿no? Así es. Mientras le clavan el diente a los ciudadanos, verá, la corrupción en las oficinas centrales de Comisión Federal de Electricidad continúan. ¿Verdad? Las negociaciones para dar esos trabajos a esas grandes empresas transnacionales continúan. Y ahí está la demostración que un funcionario de segundo nivel, ¿verdad? Ni siquiera de primer nivel, de segundo nivel, en un ratito adquirió un yate, un carro deportivo y muchos miles de dólares para su cuenta particular. Ahí está el claro ejemplo de la gran corrupción que existe en las oficinas centrales de Comisión Federal de Electricidad, mientras los ciudadanos padecemos el abuso de esa paraestatal. Pues bueno, hay de todo, porque de igual manera, en la forma en que estamos viendo, algunos se enfrentan en los municipios problemas como el de Comisión Federal, acá en nuestro estado, en Chiapas, pues en otras partes del país lo es el de la inseguridad, y me refiero al lamentable fallecimiento del alcalde de La Piedad en el municipio de Michoacán el día de ayer. Y bueno, esto viene a empañar el ambiente preelectoral que se vive ya de cara a la elección del nuevo gobernador de esa entidad, gobernador o gobernadora de esa entidad. Con esto hay que destacar, son 5 alcaldes ya los que van falleciendo simplemente en lo que va este trienio en Michoacán. Es algo muy, muy delicado, ¿no? Sí, es algo condenable, porque quiere decir que pues no solamente no hay seguridad para el pueblo, sino no hay seguridad para nadie. Si la autoridad es asesinada, pues debe ser una seria preocupación. Aquí hay muchos tuxtlecos o chiapanecos que de repente se están molestando por los retenes que hay en la ciudad, que restringen y condicionan bastante pues la libertad de circulación. Pero si no se estuvieran haciendo estas medidas preventivas, estaríamos expuestos a que en cualquier momento pasara una desgracia de esta naturaleza. Y yo creo que cualquier ciudadano, cualquier familia, prefiere un momento de molestia cuando le piden a uno la tarjeta de circulación, la licencia, verifican si el carro no es robado, si no lleva uno armas, si no van personas sospechosas. Yo creo que bien vale la pena perder esos segundos, esos minutos en un retén, y no verlos como enemigos restringiendo la libertad ciudadana, porque pues lo que está pasando en La Piedad es que la gente se confió y no hay mecanismos preventivos, ¿no? Entonces cualquiera llega con una camioneta, acribilla al presidente municipal y no pasa nada, ¿no? Sí. Eso es terrible. Pues hasta antes de que fuera asesinado el presidente municipal Ricardo Guzmán Romero de La Piedad, se dice en un comunicado que este municipio no estaba considerado como zona de riesgo, solo tenían identificados 6 focos rojos, a pesar de que el pasado 28 de octubre ocurrió allí mismo un enfrentamiento entre fuerzas federales y un grupo de sicarios que dejó varios muertos. Nos llama la atención y vamos a poner una mayor atención a ese lugar, que para el evento electoral no estaba señalado como una zona de foco rojo. Esto lo declaró el procurador del estado de Michoacán, Jesús Montejano. Dice: nosotros no teníamos identificadas 6 áreas de cuidado en los 113 municipios, ahora se nos suma este último de La Piedad y debemos estar al pendiente. Yo creo que los 113 municipios de Michoacán están en total riesgo, ¿no? Vulnerados ante la forma en que se han presentado este tipo de actividades, en las que no solo se ha perdido la existencia de autoridades, sino cuántos ciudadanos no han fallecido. No, definitivamente las condiciones en Michoacán son en muchos sentidos observables, ¿no? Porque hay un proceso electoral y, bueno, también está participando en ese proceso electoral la hermana del presidente Felipe Calderón. De alguna forma es una especie de laboratorio para ver si en las entidades del Bajío, del Norte, también pueden celebrarse elecciones en el futuro, porque estamos ya previendo las elecciones del 2012, ¿no? Y esto puede ser un ensayo importante, pero con estos costos
la situación es preocupante y condenable además, ¿no? Fíjate que sí, Gerardo tiene razón, esto pone el asunto demasiado delicado porque estamos ya a 10 días de que se realice la elección para gobernadores, para gobernador en Yucatán, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a suceder? Pues ahorita todos los legisladores y senadores andan promoviendo desde la ciudad capital de México, el Distrito Federal, están promoviendo el voto en Michoacán, pero ¿qué va a pasar en Michoacán? No entiendo, va a haber quizá un voto de miedo o un voto de castigo, o la gente definitivamente no va a salir a votar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, no solamente por el temor que existe ya en esos 7, 8 o 10 focos rojos, o los 117 o 115 focos rojos que existen en Michoacán, ¿verdad? Porque el gobernador, que es la máxima autoridad del estado, no ha salido a dar la cara todavía. ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que decía Gerardo, 5 muertos son muchos, 5 presidentes municipales, 5 autoridades municipales, son muchas muertes, ¿verdad? ¿Qué va a seguir en estos 10 días que faltan para la elección? ¿Qué va a suceder? No sabemos, ojalá, ¿verdad? Ojalá y no suceda nada, pero bajo estas circunstancias que se está viviendo en Michoacán, pues dudamos que la gente salga a votar ese día. Pues sí, ya realmente, como comentaba, ya no son, de la forma en que lo plantea el Procurador de Estado, solo 7 municipios, sino es ya prácticamente la entidad en general la que está bajo la lupa, la que sufrirá la consecuencia de que este proceso electoral se viva en medio del miedo, del terror, de la incertidumbre, de qué puede pasar precisamente en el desarrollo de la propia jornada electoral el próximo, de este domingo al otro. Yo creo que, como dice Jorge Enrique Hernández Aguilar, esto se ha convertido ya prácticamente en un laboratorio con tinte político rumbo al 2012, no solo en términos de cómo enfrentar el proceso, una jornada electoral en medio de la violencia, en medio de la participación que hoy en día juegan como un factor también real de poder la delincuencia organizada, sino que sumado a ello, pues bueno, también de cara a saber cuál será el posicionamiento de cada uno de los partidos políticos para la elección presidencial. El presidente, tomemos en cuenta que no solo está dependiendo de que su partido gane, sino que además por derecho sanguíneo es algo que lo involucra, es su hermana la que está participando. Y pues bueno, el PRI ya anticipadamente ha adelantado en señalar que hay toda una operación de Estado en Michoacán, donde están repartiendo recursos a diestra y siniestra, programas sociales, y pues bueno, el PRD se desplomó al tercer lugar. Esta contienda se prevé muy cerrada entre el PRI y el PAN, y también hay un factor que hay que tomar en cuenta, ¿no? El voto útil que puede aportar la estructura del Estado, la que encabeza Leonel Godoy, y saber hacia dónde se va a inclinar, ¿no? Pero también a la hermana del presidente, Cocoa, pues imagínate, va en alianza con el PANAL, partido Nueva Alianza, ¿no? Entonces ahí el magisterio va a operar y va a ser punto clave para el día, el mero día de la elección, para que salgan los maestros a votar y le informen sobre todo a la maestra Elbester Gordillo cómo van las votaciones y cómo va ganando, ¿no? Porque ella va a ser la operadora. Pues ahí hay una posibilidad ciudadana, ¿no? Si la gente indignada con tanta violencia y tanta inseguridad decide salir a votar, yo creo que va a ser una buena respuesta. De otra manera, el miedo habrá de imperar, y esto es un preliminar, es un anuncio preliminar de lo que puede esperarse en el 2012, y esto sí es preocupante y catastrófico que pudiera suceder eso. En un estado donde hay, se vive una vida normal, ¿verdad? Pues ya está bajando también la afluencia de los votantes, han llegado ya al 45% del padrón electoral a votar, ¿eh? Eso es, lamentable, quizá porque ya no confían en los partidos políticos, porque ya no confían en los candidatos. Pues, ¿verdad? En esta ocasión tendrán que volver a confiar en las instituciones, no hay otra posibilidad, no hay otra alternativa. Pero si se quedan en su casa y el miedo se apodera, esto va a convertir a la situación del México real en un problema muy serio, ¿eh?
un problema político muy serio de ejercicio del poder, porque quiere decir que la sociedad va a estar secuestrada por su propio miedo y por los delincuentes, desde luego, ¿no? Michoacán realmente es un preliminar de lo que puede ser el 2012 y tiene que haber una respuesta ciudadana, aunque sea con miedo, tienen que ir a votar para resolver una situación de condena abierta en contra de la violencia y la inseguridad. Perdón, Gerardo, allá en 1994, cuando se realizaron elecciones en Chiapas, yo recuerdo que fue una votación histórica. Los chiapanecos salimos a votar, ha habido una votación como nunca, decían, verá, porque vamos por el voto por la paz, yo lo recuerdo perfectamente, verá. Eso, el voto por la paz, ojalá y allá en Michoacán vayan por el voto por la paz. Vamos ya a nuestro primer corte publicitario, regresamos de manera breve. Usted escucha Chiapas a Diario, la escena global de la información. Regresamos en unos instantes. Membresía Diario de Chiapas, grandes beneficios en un solo espacio. Obtén ya tu membresía en nuestros módulos de atención a clientes: Plaza Las Américas, Plaza Mirador, Galerías Boulevard y Soriana Poliforum. Diario de Chiapas, la verdad impresa. No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicio: Farmacias del Ahorro, Tiendas Extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en internet. Las grandes noticias están en el Diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, Nacionales, Opinión, Boga, Arte y Espectáculos, clasificados. Búscalo en Farmacias del Ahorro, Tiendas Oxxo y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio, diariodechiapas.com. En el diariodechiapas.com tú eres quien más nos importa, por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida, acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas, transmisiones especiales, versión móvil, hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu BlackBerry y compartir información en las redes sociales. diariodechiapas.com, siempre a la vanguardia. En esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, identifica en tu comunidad zonas con laderas pronunciadas, grietas, árboles en pendientes, paredes inclinadas o con hundimientos. En caso de ser necesario, acude a tu refugio temporal y avisa a tu unidad de protección civil. Piensa, la protección civil la inicias tú. Gobierno de Chiapas. ¿Sabías que Chiapas es uno de los lugares que más mexicanos desean visitar? Y tú que lo tienes tan cerca, ¿qué esperas? Vive todo el año la aventura, la cultura y sobre todo mucha diversión en Tuxtla Gutiérrez y sus alrededores. Chiapas, cada fin de semana una nueva ruta por recorrer. Secretaría de Turismo. Gobierno de Chiapas. Restaurante Hong Kong. Ven a probar nuestra gran variedad de platillos y especialidades con el Chow Fan Hong Kong y camarones al estilo Hong Kong, con atención de primera clase. Contamos con espacio privado para 15, 20 y 60 personas en un ambiente totalmente familiar, televisión con los mejores eventos, internet inalámbrico, amplio estacionamiento y área de juegos para niños. Te esperamos en Boulevard Belisario Domínguez 2238. Reserva los teléfonos 60-297-12 y 61-520-00. Restaurante Hong Kong, una parte de China en Chiapas. ¿Ya conoces la capital de la aventura? ¡Yahoo! Ven a Chiapas, descubre la naturaleza como nunca antes. Desde deportes extremos para los más aventados, hasta las más hermosas y tranquilas caminatas. ¿Cómo ves? Por esto y mucho más, Chiapas es la capital de la aventura. Conoce Chiapas, vive Chiapas, conviértete en un embajador por Chiapas. Roberto Álvarez Lizo. Yo me comprometí contigo a ser un diputado cercano y de resultados. Por eso, con todo mi corazón, he estado aquí trabajando para ti.
impulsando tus gestiones a través de nuestras casas de la gente, leyes para tu beneficio y un presupuesto histórico para Chiapas y nuestra región. En este tiempo hemos demostrado que trabajando contigo y con el liderazgo del gobernador Sabines, avanzamos con resultados para ti. Con la fuerza de la gente, vamos para adelante. Membresía Diario de Chiapas. Grandes beneficios en un solo espacio. Obtén ya tu membresía en nuestros módulos de atención a clientes. Plaza Las Américas, Plaza Mirador, Galerías Boulevard y Soriana Poliforum. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios, llámenos al 01-800-831-3913 o local 61-275-36 a las extensiones 106, 107 y 124. Continuamos. Ya vamos ya en el segundo bloque de nuestra emisión del día de hoy. Y bueno, en razón de lo que planteamos hace un momento de lo sucedido en La Piedad, Michoacán, pues bueno, resulta ser que el IFE ha manifestado que están evaluando la posibilidad de brindar protección a cada uno de los aspirantes a un cargo de elección popular el próximo año, en el 2012, esto dadas las condiciones de inseguridad que se vive en el país. Pues bueno, Leonardo Valdés, que es el presidente de el Consejo General del IFE, hace esta manifestación convocando a los consejos generales a que vean la necesidad de ver si se involucra la parte de medidas de seguridad para los candidatos. Pero con esto entenderíamos que cuántos son 300 distritos, cada uno de los aspirantes a diputados federales, son 64 candidatos al Senado de la República, y pues bueno, si esta medida se toma en cada uno de los municipios del país, pues yo creo que no da. O la policía cuida las calles o cuida a los sí, personajes, ¿no? No hay capacidad para brindar seguridad. Ponerle a un grupo de escoltas, uno o dos, a cada candidato, imaginemos. Pues si cada elección presenta 3, 4, 5 candidatos, imagínate. Pero aquí ¿qué fregados hace el IFE como policía ahora? ¿Verdad? El IFE, que está mocho, todavía le faltan 3 consejeros, ¿verdad? Y que ya se irá así hasta la elección, Armando. Oye, pues vergonzoso. Como veo las cosas, ya estamos casi al cierre del 2012, pues no van a nombrar y ponerse de acuerdo en la Cámara de Diputados hasta enero o febrero para nombrar a los 3 consejeros. ¿Qué caso tendría? Lo que sí, partimos de una realidad. Después del resultado del 2012, tendrá que haber una revisión exhaustiva hacia el fondo, la operatividad y la necesidad de plantear un órgano electoral tan burocrático, tan pesado en términos financieros, tan costoso, porque realmente en su calidad, para lo que dio sustento, su origen, que es para garantizar la democracia, la transparencia y todo, hoy en día pues cada vez está más desacreditado. El IFE debe estar preocupado por organizar las elecciones federales, pero qué fregados tiene que meterse, ¿verdad? Que meterse a Michoacán, a cuidar a cada candidato. Ese no es su responsabilidad. Su responsabilidad es organizar elecciones federales. Eso es lo que debe de hacer, ¿verdad? No va a poner él a contratar, o a lo mejor tiene presupuesto para contratar 500 policías. ¿Con eso de ¿no? que, para con gastarse, eso del ahorro de los 3 consejeros? A lo mejor, ¿verdad? Pero porque no, además tiene, es un muy buen presupuesto lo que gana cada consejero, ¿no? Por supuesto. Además, Leonardo Valdés Zurita lo que debe hacer es callarse el hocico y ponerse a trabajar a organizar las elecciones 2012. Esa es su obligación, ¿verdad? No ver la seguridad de cada candidato en Michoacán. ¿Qué le pasa a este señor, hombre? Pues bueno, y por otro lado, en razón de lo que hablábamos de la forma en que operará esta elección en Michoacán, fungiendo como un laboratorio para lo que está en juego rumbo al 2012, es que ya el dirigente nacional del PRD se ha adelantado a manifestar que la contienda se vislumbra totalmente cerrada en términos del resultado a favor entre el PRI y el PRD. Así lo declara Jesús Zambrano. Y pues dice además que en términos de condiciones de competitividad, el PAN no tiene nada que hacer.
porque la competencia será entre estos dos institutos políticos, en el Tricolor y el Sol Azteca. Y dice que de Ernesto Cordero considera que sería bueno simplemente para participar en un debate plural. Ojalá debatiera para que quede claro que no tiene nada que hacer el PAN, y menos con un candidato como él, si es que se diera un milagro blanquiazul de sacar al país adelante, para que la gente vea que el PAN no ofrece nada nuevo y por lo tanto merece el tache. Dice el dirigente nacional que Cordero Arroyo debería de decir qué va a ofrecer, porque cuando él fue operador de las políticas económicas no se resolvieron los problemas de falta de crecimiento en el país. Luego de que Cordero pidió a Ebrard considerarlo en un debate con Enrique Peña Nieto y acusó de que quienes no debatan pierden, como le ocurrió a Andrés Manuel López Obrador en el 2006. En el 2012 el PAN se va a ir al tercer lugar porque la disputa será, como ya dije, manifiesta Jesús Zambrano, entre el Sol Azteca y el Partido Revolucionario Institucional. O sea, con esto significa que el lenguaje, los mensajes que se ven conforme va avanzando cada día, es de la posibilidad de no establecer ese pacto, esa coalición, esa alianza entre el Sol Azteca y Acción Nacional, ¿no? Porque después de estas declaraciones no podría salir Jesús Zambrano diciendo que sí le apuestan a una coalición para derrotar al PRI, cuando ya se han dicho todo lo que se tienen que decir. Yo creo que la coalición que se está esperando que pueda darse es la de Partido del Trabajo, Convergencia y PRD, que es lo que podría dar un cierre a un candidato fuerte desde la perspectiva de la izquierda. Pero eso está muy complicado todavía. El 15 de noviembre, de acuerdo a la versión de los perredistas, habrá de hacerse una encuesta nacional. Cada candidato o cada precandidato, es decir, López Obrador y Marcelo Ebrard, cada uno tiene una encuestadora en lo particular, y el PRD va a poner otra para que sea la que vigile a las encuestadoras, y a ver quién vigila a la encuestadora de las encuestadoras. Este es un relajo, ¿no? Sin embargo, el 15 de noviembre podría darse, el 15 y 16 de noviembre ya podríamos tener una idea de lo que va a pasar. Los expertos dicen que habrá de definir la posibilidad de dos candidaturas, es decir, el candidato del PT Convergencia sería Andrés Manuel López Obrador, y el candidato del PRD podría resultar ser Marcelo Ebrard. Yo creo que la izquierda no está muy segura, es la única coalición, porque la otra ya está muy definida, Partido Verde Ecologista con Partido Revolucionario Institucional, y PAN definitivamente va solo. No creo yo que haya ningún arreglo con los perredistas. Pues por ahí también hay una manzana en la discordia, que es el PANAL, ¿verdad? Que todo hace suponer que en último momento a lo mejor pueda definirse por ir en alianza con el Partido Acción Nacional, pero veremos. Primero hay que definir candidatos, ¿verdad? Y en este asunto del otro fin de semana de ver que el PRD quién va a ser su candidato, definitivamente si sale Andrés Manuel López Obrador con mejores calificaciones, Ebrard no va a quedar conforme y también va a buscar la manera de ser candidato. La izquierda va dividida. Si gana Ebrard, Andrés Manuel también va a buscar la manera de ser candidato. Ahí no va a haber un poquito de fricciones o muchas fricciones, fractura, ¿verdad? En esta encuesta que van a hacer, porque los dos se van a elegir como ganadores y entonces el PRD tendrá que tomar una determinación. Y pues el PANAL seguimos viendo, lo hemos analizado en esta mesa, que la maestra Elbester Gordillo pues es la manzana más querida por todos los partidos políticos, aunque los dirigentes de esos institutos políticos lo nieguen. Pues sí, es la que definirá y servirá como fiel de la balanza precisamente para arrojar esa diferencia, ese margen que requiere un partido u otro para ganar la elección en el 2012. En Michoacán van juntos ya, PANAL van juntos en Michoacán ya, a ver pero qué resultado. Pero después de la elección de Michoacán, mucho ojo, porque una semana después es el plazo que se tiene ya para iniciar la carta compromiso de las alianzas que se deberán construir entre los partidos políticos de cara al 2012. Es decir, tan solo una semana después de la elección y el resultado que se dé en el estado de Michoacán, ya se estará definiendo cómo irán los partidos políticos. Ya se vislumbra que el PRI con el Verde Ecologista es un hecho que van juntos. Habrá que considerar cuáles serán las condicionantes que ponga el Verde Ecologista en términos de posiciones políticas,
pues bueno, se habla de que tendrá posiciones políticas importantes el PBM para el próximo año, senadurías, incluso hasta gubernaturas, y pues bueno, para ello también hay que ver el papel que jugará Nueva Alianza, si es que se suma o no a la elección junto con estos otros dos partidos, se queda solo o se va con Acción Nacional o el PRD. Va a estar muy interesante sin duda alguna eso. Vamos ya a la información local, en la nota que nos traen esta tarde nuestros compañeros reporteros del Diario de Chiapas, e iniciamos con la información de Perla Cibaja. ¿Qué tal, Perla? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludo con gusto al auditorio de Chiapas a Diario y a todos en cabina. Y bueno, pues les comento que enfatizando que uno de los desafíos más importantes para los sistemas agroalimentarios del mundo será asegurar el abasto suficiente de alimentos para su población, ya que la producción de estos deberá aumentar el 70% a nivel mundial y 100% en los países en vías de desarrollo si se desea alimentar adecuadamente a su población, dio inicio en la capital del país el seminario de actualización periodística Los Grandes Temas de la Agricultura Mundial, organizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la SAGARPA, y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Ante medios de comunicación de 15 entidades, el titular de la SAGARPA, Francisco Mayorga Castañeda, y Gino Bucetti Ibarra, representante del ICA en México, dieron inicio con las conferencias magistrales de encuentro, en el que se abordaron las diversas vertientes, tales como seguridad alimentaria, cambio climático y biotecnología. Bien, pues en su oportunidad el funcionario federal manifestó que además de los riesgos asociados con los procesos productivos como el clima o las condiciones de los recursos naturales, hay que considerar que inciden en los mercados agropecuarios principalmente el precio del petróleo, el tipo de cambio, el crecimiento de la demanda, entre otros. Es mi reporte al momento para Chiapas a Diario, Perla Cibaja. Perla, por tu reporte en esta tarde. Vamos ahora con la información que nos comparte también nuestra compañera reportera Lizeth Cuello. ¿Qué tal, Lizeth? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todo el auditorio de Chiapas a Diario. Informarles que este 1 y 2 de noviembre el zoológico Miguel Álvarez del Toro pues tuvo una afluencia de más de 9,000 visitantes. Así lo informó Lourdes López Moreno, quien es titular de la Secretaría de Medio Ambiente. En ese sentido destacó que fue una cifra similar a la del año pasado. Sin embargo, pues esta afluencia vino a repuntar este mes de noviembre. Finalmente, pues dijo que van a culminar con una muy buena afluencia para este 2011, ya que estarán realizando recorridos nocturnos de martes a sábado, lo cual pues ha llamado la atención de muchos de los visitantes. Para Chiapas a Diario, informó Lizeth Cuello. Gracias, Lizeth, por tu reporte en esta tarde. Pues bueno, sobre esto no tengo dudas que en este puente de Día de Muertos el zoológico ha de haber sido un atractivo sin duda alguna para pues los que nos quedamos acá en ciudad, que sirve para no solo un sentido de recreación, sino para que también los niños, las nuevas generaciones convivan con ese entorno del medio ambiente, con ese entorno ecológico que hay que inculcarles. El Sumate es un lugar muy bello, muy bonito, es un zoológico, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que ver la manera de llevar a nuestros hijos, porque hay visitas guiadas, ¿verdad?, donde le inculcan una cultura ecológica y ellos aprenden los niños rápido a ver que hay que tenemos el compromiso de cuidar nuestro medio y pues ven los animales, conviven, y eso es muy importante. Ahora los grandes vamos a caminar, vamos a pasear y vamos a ver todo esto. Creo que el Sumate es uno de los destinos que deben de venir, deben de visitar todos los turistas que vienen, y también el turismo local. Sería bueno darnos una vueltecita por ahí, que es bello, ¿verdad? Y además nos carga de energía, todo ese lugar es mágico. Pasando a otra información, vamos ahora con la nota que nos trae también nuestra compañera Lupita Citalán. ¿Qué tal, Lupita? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes en cabina y a la audiencia de Chiapas a Diario. Les informo que de acuerdo a los datos de la Conducef, se debe considerar la contratación de algún plan de seguro de vida entre las diversas opciones de seguros que existen en el país, esto ante los altos costos que ahora mantienen los servicios funerarios, que están entre los 20,000 y los 100,000 pesos, sin incluir el gasto por el espacio en panteones. Al respecto, el delegado de la Conducef, Carlos David Alfonso Utrilla,
recomendó contratar por lo menos un microseguro que tiene un costo de aproximadamente 280 pesos anuales. Esto porque, bueno, la esperanza de vida ha aumentado significativamente. Para Chiapas a Diario, Guadalupe Citalán. Gracias, Lupita, por tu reporte en esta tarde. Vamos ahora con la información que nos trae también nuestro compañero reportero Silvano Bautista. ¿Qué tal, Silvano? Buenas tardes. Auditorio de Chiapas a Diario, muy buenas tardes. Un saludo a todos ahí en cabina. El gobierno del estado, a través del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, analiza la probabilidad de llevar a cabo un homenaje al músico y maestro Alberto Peña Ríos, fallecido recientemente este martes en la capital chiapaneca. Marvin Arriaga, titular de Coneculta, explicó que esta situación se valora, ya que a decir de los familiares del músico fallecido, a este no le gustaban los homenajes, por lo cual se analizan los pasos, las acciones que se vayan a realizar en este sentido. La funcionaria titular de Conaculta dijo que en caso de darse este reconocimiento, la dependencia a su cargo está presta para participar y colaborar con las disposiciones que el jefe del Ejecutivo Estatal instruya. Cabe recordar que el deceso del músico tonalteco se produjo el pasado martes en esta capital chiapaneca y sus restos fueron sepultados en el municipio de Tonalá, de donde era originario. Para Chiapas a Diario, Silvano Bautista. En esta tarde, y sin duda alguna es algo que cala hondo entre los chiapanecos, el fallecimiento del maestro Alberto Peña Ríos con su tradicional marimba orquesta que dio vuelta al mundo, que fue conocida en cualquier parte, en cualquier latitud del planeta, porque pues trascendió a tal grado, y el inculcar incluso a su familia esta pasión por la música, por la marimba en particular, que pues bueno, es un hueco pues difícil de llenar, ¿no? El que en su ausencia deja el maestro Peña Ríos, y para ello es importante recalcar que son muy merecidos los homenajes que se emprendan en su honor, con todo y que se manifieste que él era ajeno a ese tipo de reflectores, ese tipo de homenajes. Yo creo que Chiapas tiene una deuda con él en sentido de destacar lo que él a lo largo de todos estos años dejó a favor de la música, a favor de la marimba en particular. Sobre todo la promoción por la marimba que hizo a nivel internacional, y pues fíjate nada más, sus hijos, todos sus hijos forman parte de la marimba, uno que otro extraño, pero ahí todos los hijos, hijas, forman parte de la marimba y ellos siguen impulsando. En una declaración que hizo Beto, su hijo, dijo que ellos tenían ya el compromiso de conjuntarse y seguir impulsando ese proyecto de la marimba Peña Ríos. Dicen, vamos a seguir adelante con los Peña Ríos en todos lugares donde nos lo soliciten. Y pues sí, efectivamente, lo tratamos del maestro Beto Peña, era un hombre sencillo, enemigo de los homenajes, pero sí una gran persona para apoyar algunas causas sociales cuando se le necesitaba. Maestro Valle, va a haber una reunión donde vamos a promover apoyos para determinados núcleos. Pues el maestro iba y participaba en esos eventos. Era un hombre sencillo, claro que deja un gran hueco en la música chiapaneca, ¿verdad? Porque recordemos que pues después de que se fue el maestro Seferino Landayapa, se nos va él, ¿verdad? Pues quienes quedan, el maestro Límano Vidal allá en Comitán, está muy enfermo también, ¿no? Ojalá y se recupere completamente, ¿verdad? Pero ya quedan pocos de esos grandes hombres promotores de la marimba. Así es. Continuando con la información, vamos finalmente con la nota que también nos comparte esta tarde nuestro compañero reportero Eden Gómez. ¿Qué tal, Eden? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes al auditorio de Chiapas a Diario. Informarles que después de que se dieron las fiestas de Día de Muertos este 1 y 2 de noviembre, pues bueno, se dieron los resultados de lo que fue el operativo brindado por Tránsito Municipal. Al respecto, el secretario de esta instancia, Rubén Barragán, dio a conocer que afortunadamente se tuvo un saldo blanco en estos 2 días y bueno, con una gran afluencia de capitalinos como de distintos visitantes a los panteones de la capital. Refirió que afortunadamente no se tuvo ningún tipo de incidente mayor, solo algunos percances que pudieron ser arreglados en su momento, además bueno, de considerar más de 25,000 visitantes a lo que fueron los panteones, tanto del centro, el panteón Jardines, panteón de Terán y de Plan de Ayala. Dijo que una de las prioridades que ha tenido el gobierno municipal a través
través de Yacir Vázquez, pues bueno, es brindar la seguridad y afortunadamente se logró en estas fiestas pasadas. Pero escuchemos parte de lo que nos comentó. El comentario y en los números de la área de protección civil, que estuvimos a propósito, una coordinación permanente, casi perfecta, protección civil municipal, estatal, policía municipal, policía estatal, con tránsito municipal. Pues de verdad hicimos muy muy buen equipo, y las cruces rojas también que estaban presentes también los patrulleros con sus ambulancias. Así como lo escuchamos, bueno, se tuvo una coordinación bastante importante con distintas instancias de seguridad, como también instancias de emergencia como la Cruz Roja y bomberos. Afortunadamente con ello se complementó el operativo. Cabe hacer mención y remarcó muchísimo el secretario de Tránsito Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Rubén Barragán, la cultura que ha tenido la gente y la mejora con respecto a este tema, ya que se ha podido alcanzar este tipo de resultados positivos, afortunadamente por el criterio y sobre todo, bueno, por la mejora de la cultura, tanto vial como de peatones de los capitalinos. Hasta aquí mi informe. Muy buenas tardes. Gracias, Eden, por tu reporte en esta tarde. Pues así es como hemos llegado ya al final de nuestra emisión el día de hoy. Les damos las gracias por habernos seguido y le hacemos la atenta y cordial invitación para que nos acompañen mañana en punto de las 2 de la tarde. Mientras tanto, a nombre de todo el equipo de Chiapas a Diario, deseándole que tenga una excelente tarde y muy buen provecho. Esto fue Chiapas a Diario, un espacio informativo del Diario de Chiapas, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, con la conducción de Gerardo Toledo Coutinho. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a Diario, la escena global de la información. Membresía Diario de Chiapas. Grandes beneficios en un solo espacio. Obtén ya tu membresía en nuestros módulos de atención a clientes. Plaza Las Américas, Plaza.